TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana. Únete en Facebook a TV Urbana Noticias. Y síguenos en Twitter, @ TV Urbana Notici1. Con el objetivo de promover la inclusión social en beneficio de quienes padecen alguna discapacidad, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y la empresa Vitro firmaron un acuerdo de colaboración con el DIF municipal para unirse a esta noble labor. Permitirá que a través de una valoración que haga la Secretaría del Trabajo y tengan una prueba de trabajo valpar, que sea la constancia de habilidades laborales que pueden tener las personas con discapacidad, ellos los puedan estar contratando en su empresa. Este documento también brindará la posibilidad de que los alumnos de dicha institución puedan otorgar asistencia integral a los pacientes, ya que según cifras del INEGI, en el municipio de Toluca existen más de 24.000 personas con alguna discapacidad, por lo que el DIF municipal que encabeza Diana Elisa González Calderón realiza acciones a favor de estos grupos vulnerables. Nos dimos a la tarea de abrir nuestro curso de lenguaje de señas mexicano, en el cual el año pasado, presidente, egresamos a 10 traductores de este lenguaje, los cuales ya están dando apoyo a diferentes comunidades. Y por supuesto, hemos abierto también lo que es el curso de español para sordos. Asimismo, se dan cursos en braille, así como de natación, y se trata de incluir a los padres en actividades de concientización, entre otras actividades. Por su parte, el alcalde Braulio Antonio Álvarez Jasso informó que el ayuntamiento tiene empleados a 70 personas que padecen alguna discapacidad. Cuando iniciamos esta administración municipal, no teníamos a ninguna persona con discapacidad, y esa fue una iniciativa también del DIF municipal. Finalmente, se informó sobre la construcción del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, la cual tendrá una inversión de poco más de 62 millones de pesos. Para TV Urbana Noticias, Karina López.